Mafia surge como parte de solidaridad de un grupo de fotógrafos con una colega que sufrió una amenaza por su trabajo en el cacerolazo del 13 de septiembre. A partir de eso nos formamos como grupo y empezamos a cubrir diferentes eventos como movimiento. Y hay de diferentes tipos, más de actualidad, como cacerolazos, actos políticos, la llegada a la Fragata de Libertad, y después otras cosas que quizás no tanto relacionan a actualidad, como un evento de anime en el Jardín Japonés o un torneo sudamericano de sumo. Es bastante variado, la verdad es que nos movemos más por las cosas que nos van interesando que por una agenda tanto de actualidad como de cosas que por fuera de la coyuntura. Muchas veces es un desafío para nosotros a nivel humano tratar de acercarnos a la gente. Tratamos mucho de eso, de a cada lugar que vamos tener contacto con la gente, tratar de ser unos observadores que de repente no tan desde afuera y de pasar, sino de por lo menos saber un poco más de lo que está pasando con las personas que hay ahí, y esa cercanía tiene que ver con lo que venimos haciendo como laburo. El concepto sobre el cual no es que venimos trabajando, sino que fuimos descubriendo que nuestro objetivo es mostrar cómo vimos las cosas y cómo las vivimos, y el soporte es la fotografía, pero tiene que ver con eso, con realmente mostrar lo que cada uno vivió y vio en cada lugar que va. Y eso siempre son diferentes personas, entonces ahí pasan cosas diferentes.